Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta experiencia nueva. Y ya por aquí andamos con Hola, hola, Claudia señorita Cardona de Claudia. la ciudad de Medellín. Y con ello vamos a estar aquí viviendo esta experiencia. Dicen que es el cable más largo de Colombia. No sé si alcanzan a ver el puente que se ve allá al fondo. Es aproximadamente 1 kilómetro de largo. Y entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, en estos momentos están con Edwin, lo están también preparando, colocándole todos los implementos necesarios para poder hacer este lanzamiento y para que puedan ver que todo es muy seguro. Ese es el arnés que le están colocando, es lo que permite que él se vaya seguro en el cable y no le vaya a suceder nada. Bueno, aquí vamos ya directamente a la plataforma que está en este punto, donde vamos a hacer el lanzamiento por 1 kilómetro, 1 kilómetro de distancia. Dicen que es uno de los más altos de aquí, perdón, más alto, no, más largo que hay en Colombia. La verdad pensé que me iba a quedar a mitad de camino porque como estaba yendo tan duro, sentí que ya estaba mermando mucho la velocidad, pero bueno, aquí llegamos, nos fue muy bien. Ya saben que esta es una experiencia que ustedes deben de vivirla aquí en Cisneros. Y bueno, a descansar. Como pueden ver, ya en estos momentos los están preparando, lo están colocando toda su seguridad y se van a tirar desde esta atracción que va a ser espectacular. Les prometen que les van a sacar el corazón. Así que vamos a verlo, vamos a ver cómo van a vivir ellos también esta experiencia. Bueno, en estos momentos ya le están dando tensión al columpio para poder que salga con buena fuerza de allá. Uy, sinceramente, qué susto, qué nervios. Bueno, ya están un poquito más tranquilos, más relajados, porque ya está parando, pero la verdad, al principio sus corazones se saltó demasiado del vértigo. Y como pueden ver, mire, esta es la vista que ellos tenían desde la parte alta, donde estaban viendo desde ese columpio, que mejor dicho, hasta yo que estoy grabando, me lleno de nervios y sufro igual que ellos. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con Fernanda, la muchacha que acabaron de ver tirarse de ese columpio. La verdad, tiene adrenalina de acero. Así que quiero que ella nos cuente con sus propias palabras cómo vivió esa experiencia. Estamos ya esperando para montarnos en el columpio con mi esposo, otra de las experiencias que quiero vivir el día de hoy con él. Bueno, así que vamos a ver cómo vive ella esa experiencia. Muchas gracias. Disfrute o muera de nervios. ¡Ay, la gorra! ¡Gorra!
bueno y lo interesante, que después de que te tires de esos juegos, de esas aventuras, puedes venir acá a refrescar tus nervios con un salpicón, con un mango, con cremas, hecho limón, o también venden agua. Y aquí la señora los atiende con buen ánimo. Pero como recomendación, no vayan a consumir nada de esto antes de tirarse en el columpio, o en la cauchera, o en el canopy. Esta era una de las estaciones del tren, se llama Estación Limón, que ya ahorita la volvieron, fue como sitio turístico, porque ya no hay nada que esté en funcionamiento aquí. Como pueden ver, hasta que están ahí al fondo, también era donde vendían los tiquetes, pero ya todo esto es turístico. Ay, gracias, mi hijo. En estos momentos nos vamos a dar una vuelta en estos motorrodillos, le dicen, que tiene unos rieles donde nos vamos a ir por todo el riel de la donde pasaba el tren. Lo adaptaron para que funcione por acá. Entonces, va dirigido como por medio de una moto. Ahí pueden ver el motor y acá la dirección. Bueno, como esto suena tan duro, entonces nos están dando estos para que nos lo pongamos en los oídos y vamos a protegernos del ruido, para así disminuir un poquito y evitar que se nos dañen los oídos. Tener mucha precaución de no cometer errores. Thank you.
usando Arbey Motero Mochilero Sin Límites. Viene desde 18 Chocó, compañero biker.